Fue esa distinguido a los hermanos Mateo Lorenzo con el Premio Empresario Soriano de 2016. Nos reunimos en el restaurante Trashumante con José, Eduardo y Jesús para conocer el pasado, el presente y el futuro de las empresas que han dirigido durante años. Los inicios se remontan al matrimonio formado por Doroteo y Eusebia, sus padres. Fue en 1949 cuando se certificó como maestro mayor del gremio de herreros. Desde Pozalmuro, donde trabajó como herrero, Doroteo se trasladó con su familia a Soria, donde abrió un taller en el Puente del Río. Al año nació José, en 1953 Eduardo y en el 56 Jesús. Como todos los jóvenes de la época, en los momentos libres y las vacaciones empleaban el tiempo en ayudar en las tareas del trabajo, más si cabe en una empresa familiar. En aquellas épocas los negocios, o las más que negocios, entonces era una manera de trabajar, una manera de vivir, pues se comenzaban con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y los niños pues nos trabajábamos ya desde pequeños, porque había que ayudar a casa. Es decir, a veces no se podían dar estudios pues porque había que trabajar, porque era la parte más importante de no tener que pagar mano de obra, que era una mano de obra que ya estaba en casa. Y yo a veces, en tono de broma, digo, nosotros, pues porque en Soria hacía mucho frío, pero si no hubiéramos trabajado de niño Jesús todos en los Belenes, ya nada más de nacer nos hubieran empleado ya a hacer de niño Jesús, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, pues sí, empezamos muy, muy pronto. Pues yo recuerdo perfectamente cómo me ponía mi padre a pintar con una brocha, con agua, con el efecto pues de tenerme entretenido, y ya yo aprendía ya a manejar esa mano para darle destreza a la pintura, por ejemplo. Y de ahí, pues cuando ya vinimos a Soria, en Soria comenzamos en el Puente del Río Duero, fue el taller ya propio que mi padre compró junto con mi madre, y en el cual pues ya empezamos nosotros desde bien jóvenes a trabajar. Pues se puede establecer como del orden de los 10 años ya estábamos haciendo labores de ayudar. Y a cada uno nos tocó en una época de nuestra vida, porque bueno, pues iba avanzando una serie de cosas, a unos nos tocó una cosa, a otros nos tocó otra, y así fuimos comenzando. De hecho, hay por ahí alguna foto en la cual estamos ya los tres encima de una máquina, uno con mono, el otro con mono, y Jesús, que era el más pequeñito, pues estaban tomándole ya medida para ponérselo al año siguiente. Y así, así comenzamos. Esa fue esos inicios que entiendo que sí, los tenemos en el recuerdo. Creo que sí, mis hermanos también podrán corroborar lo que yo digo, y que los tienen, y que fueron muy bonitos. Los juegos de la infancia dieron paso, con los años, al trabajo. Por aquel entonces reconstruían maquinaria agrícola que traían de Gea de los Caballeros o Tauste, entre otros pueblos, y después lo vendían. Las inquietudes de Doroteo llevaron a crecer y adentrarse en la distribución de tractores. Poco a poco, los hermanos fueron encontrando su hueco en la empresa, de manera natural. Todo el invierno trabajando en la escuela, y nada más de acabar las vacaciones, ayudar al trabajo, al taller, aunque nada más fuera para barrer. Pero el sitio nuestro, de nuestra infancia, de nuestro juego, estaba allí. E incluso los juegos que practicábamos nosotros eran relacionados pues con lo que estábamos viendo en casa, que era con el trabajo, ¿no? El negocio se expandía, pero Doroteo enfermó. Esto provocó que los hermanos tomaran las riendas de las empresas. Y sí, decimos empresas, puesto que en unas naves de almazán, usadas como secadero de bacalao, montaron una fábrica de maquinaria agrícola. Fue allí donde el pequeño de los tres, Jesús, con 19 años, se hizo cargo de la misma. Surgió aquella aventura de montar una fábrica de maquinaria agrícola, en este caso eran unos remolques que teníamos con unas patentes, diferentes, y con una tecnología diferente. Entonces éramos únicos en Europa con esa tecnología, y la verdad que fue una aventura enriquecedora, porque tuve a mi cargo pues más de 50 personas, yo con 19 años, pero bueno, a base de sacrificio, de tesón, el primero que tenía que abrir, pues lógicamente era yo, y el último que me iba yo, como siempre ha sido así en una empresa, y con nuestras empresas. Y bueno, a base de ese sacrificio y de esa constancia, pues hemos sido capaces de llegar a donde hemos estado, ¿no? Entre otras cosas. Y de almazán a toda Europa.
viajando interminables horas en coche para ver, conocer, comparar, comprar o también formarse, como es el caso de Eduardo, en Alemania. Bastante, en Alemania he estado en bastantes sitios, el final ya Colonia. Y bueno, pues nada, haciendo la parcela de cursos, servicio técnico, como siempre me he dedicado a ello, he entregado la maquinaria, he puesto instruido al mismo cliente cómo tenía que ir y luego reparándola, en todos los sentidos, ¿no? Y esa es la cosa, ¿no? O sea que nos ha tocado bastante en ese sentido. De los tractores y la fábrica pasaron a la venta de vehículos. En 1982 se trasladaron a su actual ubicación. José lo recuerda de manera muy especial. Cuando nosotros en el año 82 inauguramos las instalaciones que hoy tenemos en el polígono industrial, que estábamos solamente nosotros, que aquello estaba totalmente desértico y que en el ambiente que se respiraba en Soria, pues nos calificaban como que estos chicos están locos, donde se han ido tan lejos y qué instalaciones han hecho, porque aquello era totalmente desmesurado. Al final el tiempo nos ha dado la razón, y porque bueno, nosotros creíamos en un dicho que había que tener espacio, que había que tener aparcamiento, y es como los americanos, no parking, no business. ¿Cómo ha sido el momento de optar por una empresa? ¿De aventurarse a diversificar el grupo? ¿Cuál es la clave del éxito en este sentido? Ha habido momentos donde nos hemos tenido que adaptar, pero hemos tenido especialmente nosotros una visión a futuro que ha sido fundamental en adelantarnos al momento, viendo ya el futuro anteriormente para poder, como bien decía José, cambiar a veces o ampliar el negocio a otras ramas. Nosotros hemos sido partidarios siempre de tener los huevos en varias cestas, Eso nos ha llevado pues, a ser los hermanos, a tener empresas sólidas, a cuando un mercado en un momento dado ha bajado, pues nos ha sostenido el otro que hemos abierto. O sea, al final eso ha sido fundamental en el futuro para poder conseguir llegar en estos momentos como una empresa sólida y saneada. Nosotros hemos sido personas inquietas, hemos sido personas creativas, quizá por lo que hemos visto en casa, porque nuestro ocio era el trabajo y el crear. Pero no desde el punto de vista económico, porque seguramente si lo hubiéramos hecho por el tema económico hubiéramos optado por otros negocios que posiblemente han dado más, y sin en cambio, bueno, somos empresarios también de corazón, creyendo en las cosas. En un momento en el que se habla de emprendedores, José apunta: ni antes era más difícil, ni ahora más fácil. Cada momento tiene sus dificultades. Yo creo que en cada momento ha costado el trabajo que requería cada momento. Pero sobre todo, nuestra premisa y nuestro objetivo y nuestro lema a la hora de crear ha sido no escatimar esfuerzo al trabajo. Y cuando digo esto, nosotros tenemos sin escribirlo, pero tenemos un protocolo familiar. Nunca nos hemos medido a nivel personal lo que cada uno hace más o menos por el otro. Nosotros hemos vivido para la empresa. Nuestro objetivo no ha sido vivir de la empresa, porque eso es muy diferente. Una persona puede vivir para la empresa, con lo cual trabaja y enriquece y hace grande la empresa, y otra persona puede, la empresa lo que hace es vivir de ella para su enriquecimiento personal o patrimonial a nivel individual. Nuestro objetivo siempre ha sido ese, no sé si equivocado, acertado, pero desde luego es el que hemos tenido. A veces vemos en la carrera ciclista que hay un pelotón y hay un escapado que le lleva media hora a veces. Y entonces tú lo ves en la televisión y dices, estos no tienen nada que hacer, este va a llegar con media hora de tiempo, va a llegar sobra. Y cuando faltan media hora de tiempo ves cómo el pelotón se lo come y dices, pero ¿cómo es posible que no le estorba a nadie? Para dar a pedales y el resto, que parece que se están estorbando todos, lo alcanzan. Bueno, pues eso es también lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Pues que todos tenemos en la vida altos y bajos, tenemos momentos más complicados del tipo que sean, de la índole que sea, personal, familiar, etc. Y uno en un momento determinado pues se viene abajo y el otro tira de aquello. El otro se viene y el otro tira. Y luego además todos es como una competencia individual por hacer, por crear, por hacer. Yo creo que todos los momentos son difíciles, pero hay que echarle mucha ilusión, muchas ganas y
dejarse uno el reloj en casa. No se puede poner horario. Y ahora llega la siguiente generación, los nietos de Doroteo y de Eusebia. Los hijos les vamos dando ya el paso, a ello no. Empiezan por algo, en fin, nosotros encima de ellos, claro. Ya para la sucesión de ello, pues tiene que ser así. Nuestros hijos pues son un poquito el espejo nuestro. Ellos se han criado desde muy pequeños. Las vacaciones las tenían pues un poco siguiendo la trayectoria nuestra, lo que comentaba José antes. De las vacaciones eran los negocios en general, principalmente, bueno, pues la rama del automóvil o lo que fue, hiciese falta. Y los vemos pues muy bien, porque nos han cogido el testigo, nos están cogiendo el testigo, y además están respondiendo muy bien. Nada más de salir de la universidad, pues han pasado por todas las áreas de negocio. Es decir, todos han pasado por taller, todos han pasado por recambios, todos han pasado por administración y todos han pasado por ventas. Y han estado en las distintas áreas, me refiero al sector del automóvil. Y al final no ha habido que decirles a ninguno dónde se tienen que quedar y hacer lo que cada uno, nadie les ha mandado. Ellos, sin tener que discutir, sin tener que decirles, ellos se han acomodado en aquello que cada uno ven que tiene más cualidades para cubrir ese tema. Y en estos momentos pues estamos muy orgullosos, porque son tres chicos excelentes que se dedican, creemos que cada uno a su parcela de una manera noble y llevándola a cabo perfectamente. Y ahí únicamente también tenemos que decir que nosotros indirectamente tenemos un protocolo familiar, no escrito, pero que lo tenemos muy claro, que ya lo empezamos a hacer en nuestra época, que son ellos los que van a llevar el negocio, porque entendemos que quien tiene que llevar el negocio es quien lo trabaja. Y siempre hemos mirado hacia adelante, como etapa, ¿no? En todo el conjunto de cosas, ¿no? Siempre con ánimo, y con ánimo pues hemos llegado a donde estamos, ¿no? Fruto a ese trabajo y a esa constancia, y hemos tenido, gracias a Dios, y motivado a eso, muchas alegrías. Fue una gran alegría también a medida que fuimos incorporando marcas, por hablar del sector de la automoción. Queremos agradecer a las personas que han hecho posible que el concedernos este apreciado galardón, que no deja de ser un orgullo pues a toda una trayectoria. Consideramos que un premio especial, ¿no? Por decirlo así, estamos orgullosos, como decía Jesús, que nos lo hayan dado. Yo creo que no lo hemos merecido, ¿no? En ese sentido. Haber obtenido este premio, pues la verdad que es un orgullo y una satisfacción a toda una vida de trabajo, de constancia, de sacrificio. Y bueno, pues la verdad que se agradece el haber tenido este reconocimiento, ¿no? Y bueno, pues no puedo, vamos, bajo mi punto de vista, pues agradecido y nada más. Y gracias también a FOES de que hayan, no sé, pensado también en las empresas de nuestro tipo para dar este premio, ¿no? Dentro del reconocimiento que supone el premio de FOES, los hermanos reconocen la figura de su padre, pero también la de su madre. Sí quiero hacer una mención especial, que en nuestro caso y en el inicio de la empresa o de los talleres o de el inicio, que fue muy, muy, muy duro y muy, muy duro, tuvo que ver mucho, mucho, pero de una manera muy, muy, muy especial, nuestra madre. Porque mi padre, como he dicho antes, o nuestro padre, siempre tengo a hablar la tendencia a primera persona, claro, pero nuestro padre pues tuvo la dificultad que tuvo con la enfermedad, y aparte de eso, mi madre ha sido una mujer siempre que debería tener un homenaje como mujer trabajadora. Porque además de criar a cuatro hijos, que somos los tres varones y mi hermana, que hizo la carrera de farmacia y está en otras lares, ayudó muchísimo, porque ella llevaba toda la contabilidad, llevaba todo el almacén de recambios, llevaba absolutamente todo, y se sabía de memoria las referencias de las piezas de entonces, de las maquinarias, de las segadoras, etc. Y era una mujer en ese aspecto muy, 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 muy válida, y aportó muchísimo en trabajo en todos los aspectos, desde el punto de vista contabilidades, bancos, gestiones. En su época fueron mis padres corresponsales del Banco Español de Crédito en Pozalmuro. En fin, trabajó muchísimo, es digna
de elogiar y de mencionar, porque yo diría que como los Reyes Católicos, tanto monta tanto Eusebia como Doroteo, Doroteo como Eusebia, que eran los padres.